Este pasado lunes 10 de junio a las 11 horas española, en la conferencia de Ubisoft en el E3, ubicada en Los Ángeles, recordamos, han anunciado sobre una nueva demo sobre el juego Roller Champions, ¿vale? Es un juego que ya más adelante explicaré de qué va. Básicamente es una demo completamente gratuita, descargable desde Uplay, la plataforma de ordenador PC. Y bueno, constará esta demo de una duración básicamente de desde que lo anunciaron el propio 10 de junio, ¿vale? Hasta el 14 de junio a las 3 de la tarde, hora española. La demo está en fase pre-alfa, así que tampoco pidamos aquí demasiados caramelos. Y bueno, un detalle importante es que la fecha del lanzamiento oficial es a principios de 2020. No han dicho fecha como tal, pero nos han comentado que es a principios de 2020. Un detalle importante también es que tampoco os veréis demasiado pillando objetos y demás en este juego, ¿vale? Porque todos estos datos no los vamos a poder tener en el juego oficial, ya que van a cambiar una barbaridad de cosas hasta el lanzamiento del propio juego, o por lo menos eso nos han comentado. Este juego, o esta demo, mejor dicho, tiene un peso de 6,1 gigas, ¿vale? Solamente se encuentra en el idioma de inglés. Y bueno, nos encontraremos con dos mapas, o dos arenas, como se les llama aquí dentro de la demo, que viene a ser Acapulco y México, ¿vale? Primeramente, comenzaremos en Acapulco, modo tutorial, para ir aprendiendo, pocos espectadores y demás, ¿vale? Y ya luego, a la vez que vayamos cogiendo pues más forma y vayamos mejorando, pues nos pasarán a México, la arena de México, ¿vale? Donde habrá más gente, más espectadores y demás. Bueno, los personajes tendremos 6 distintos, ¿vale? Cada personaje tiene sus diferentes estilos, sus diferentes movidas, así que ya sabéis, hay que ir probándolos uno a uno y a ver cuál se asemeja un poquito más a cada modo de juego de cada uno y también pues a ver cuál nos gusta más, ¿no? La jugabilidad de este juego se basa básicamente en la solo queue y en la multijugador con amigos, ¿vale? En la solo queue vamos a jugar también con otras personas del mundo, así que realmente es un juego multiplayer. Y en la multijugador con amigos, vamos a poder invitar hasta un máximo de 3 amigos a nuestro grupo mediante la lista de amigos. La solo queue simplemente es lo típico de todos los juegos, simplemente te metes en partida, te meten con unos compañeros random y ya está. Y bueno, tenemos esa otra opción de poder jugar con amigos y tal. Podemos jugarlo en la demo, recordamos. Vale, ahora voy a resumir un poquito el juego, ¿vale? Si lo tuviera que describir en 5 palabras, diría que se define en carrera, patines, pelota, golpe y aro, ¿vale? Estas 5 palabras, porque básicamente es como unas carreras y demás. En las que, bueno, vamos con patines, obviamente. Es un circuito, una arena cerrada, de forma circular, ovalada y demás, donde iremos con la pelota, ¿vale? Intentaremos conseguir la pelota e ir dando vueltas alrededor de este circuito. Tenemos un máximo de 3 vueltas, por lo menos el beneficio es un máximo de 3 vueltas, ¿vale? Cada vez que consigamos una vuelta, pues cuando metamos la pelota en el aro nos van a dar más puntitos. Por ejemplo, si la metemos una vez, pues nos darán un puntito, dando una vuelta, obviamente. Y si la metemos, pues dando dos vueltas, creo que nos dan 3 y hasta 5 puntos teniendo 3 vueltas. De todos modos, ya lo vamos a ver ahora. Podemos quitarle los balones a los demás, pues golpeándolos. Y bueno, tiene una pinta bastante divertida. A nivel gráfico, pues sí, podría decir algo que se asemeja un poquito a Fortnite. No es que sea igual, tampoco, ¿vale? Es un estilo así dibujado y demás. Bastante chulo, bastante chulo. Y bueno, pues un detalle importante es que nos animan a subirlo, ¿vale? Nos animan a subir esta demo, los gameplays que hagamos de esta demo, a nuestras plataformas de YouTube, Twitch y las demás plataformas que utilicemos para pues así hacer un poquito de distribución de este juego y que todos podamos ver qué tal es este juego y bueno, ver un poquito lo que nos depara este juego hasta 2020 que ya veamos el resultado final. Así que bueno, dentro de lo mal que me explico, disculpadme si me he explicado demasiado mal. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la fase de entrar en el juego, ¿vale? Nos grabaremos
un gameplay o un par de gameplays para que también podáis ver a la fase de partidas cómo es y demás. Así que nada, me callo ya y vamos adentro, chavales. ¡Hasta ahora! ¿Qué pasa, exiliados? Ya estamos dentro de Roller Champions, estamos dentro de la demo de la pre-alpha, ¿vale? Este juego que ha salido de E3. Como podéis ver, está todo completamente en inglés, ¿vale? Bueno, comentaros un poquito, ya podemos darle al play. O iremos automáticamente al mapa de México. Es un poquito más grande, no me gusta demasiado a la hora de jugarlo, ya que no estoy demasiado acostumbrando a él y me laguea, o sea, laguea un poco por todo el público que hay y demás. Pero bueno, pues muy bien, exiliados. Aquí os dejo unos cachitos de los gameplay que he conseguido grabar. Realmente no he grabado, bueno, sí he grabado los gameplays enteros. Lo que pasa es que va demasiado sincronizado, demasiado lagueado y demás cuando se graba. Así que bueno, he querido dejaros algo y aquí lo tenéis. Comentaros un poquito que bueno, tenemos diferentes emoticonos y tenemos diferentes movimientos, como podéis ver a lo largo de estos clips. Y algunos muy interesantes, la verdad. Ya sea el drible, pasarla o demás. Así que nada, os dejo para que disfrutéis de estos pequeños clips y nada, nos vemos en el próximo vídeo.